Cor Huila, formando profesionales íntegros. 12 programas académicos que le aportan al desarrollo regional y nacional. 3 programas de posgrado pertinentes a las necesidades de la región. 8.316 egresados que aportan sus conocimientos y capacidades a la sociedad. 4 sedes que nos posicionan como la institución universitaria privada más grande del sur colombiano. 32 laboratorios dotados de alta tecnología para el desarrollo de prácticas en las diferentes áreas del conocimiento. Haz parte de Cor Huila y vive una experiencia que transformará tu futuro. Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a esta sesión final de nuestra Semana de la Internacionalización, evento programado de la mano de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y la Corporación Universitaria del Huila, Cor Huila, uniendo esfuerzos precisamente a nivel regional con diferentes instituciones y redes universitarias para poder contribuir a la formación de nuestros miembros de la comunidad académica. Haciendo un breve recuento, contarles que tuvimos la oportunidad de escuchar experiencias de estudiantes que han tenido la posibilidad de tener movilidad internacional saliente y movilidad internacional entrante, en etapas fuertes como lo ha sido sin duda la pandemia, pero donde se han preparado para afrontar este tipo de retos. También tuvimos la oportunidad de escuchar experiencias de profesores que han estado en proceso de estudios de doctorado con instituciones en el exterior y que además han podido desarrollar todo un ejercicio paso a paso donde han llegado sobre todo a tener este posicionamiento y a poder visibilizar y realizar estrategias de internacionalización de la mano también de las instituciones que asimismo los han apoyado. Ayer les quiero contar que también socializamos de la mano de ICETECH información correspondiente a cómo acceder a aquellas becas y aquellas oportunidades que de los diferentes gobiernos se ofrecen para los estudiantes colombianos. Como podrán ver, un panorama muy importante frente a aquellas estrategias de internacionalización que se tienen desde el punto de vista de los estudiantes, desde el punto de vista de los profesores o docentes, pero también esa visión que se tiene hoy sobre todo desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de los gobiernos y claramente de los cuerpos diplomáticos, que es precisamente lo que le queremos comentar hoy. Queremos saludar también a nuestras redes amigas, a la Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior
RCI, y a la Red de Universidades del Alto Magdalena, Red RUAN, quienes han estado contribuyendo con la participación de las diferentes instituciones que hacen parte de estas redes, precisamente para tener información de primera mano en este tipo de ejercicios. Hoy vamos a tener invitados especiales muy importantes en este ejercicio, como lo hemos venido haciendo en todo este desarrollo, precisamente para desarrollar un conversatorio que hemos denominado Estrategias Disruptivas para la Internacionalización de las Instituciones de Educación Superior. Y es por esta razón que se hace importante vincular otros actores que nos puedan contribuir desde una perspectiva internacional y desde un punto de vista completamente diferente, cómo las instituciones de educación superior y todos los miembros que hacemos parte de estas nos estamos o estamos siendo vistos desde el exterior y cómo de alguna manera podemos también aprovechar estas oportunidades. Es por esta razón que quiero presentarles a Magali Buffet. Magali Buffet, les quiero dar un preámbulo, un contexto de Magali. Magali es agregada comercial del sector de educación de la Embajada de Canadá en Colombia. Es internacionalista con máster en cooperación y comunicación internacional de la Universidad de Grenoble en Francia. Tiene 15 años de experiencia profesional en el sector de la educación internacional. En su cargo en la embajada, acompaña a las instituciones de educación canadiense en sus estrategias de reclutamiento de estudiantes, desarrollo de negocios y alianzas en Colombia. Asimismo, coordina todas las actividades de promoción de Canadá como destino de estudio para el público colombiano. Bienvenida, Magali, buen día. Buenos días a todos. Bonjour a tous. Good morning, everyone. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar acá hoy. Muchas gracias, Magali. También quiero darle paso a mi colaboradora también y partner en este ejercicio, María Teresa Bedoya, directora de internacionalización de la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, quien nos va a presentar a nuestro siguiente invitado especial. Adelante, María Teresa. Buenos días a todos. Buenos días, Diego. Gracias por esa introducción. Gracias a la doctora Magali por estar con nosotros en la sala. Claro que sí, es muy importante tenerlos hoy en este evento de cierre, después de un esfuerzo de varios conferencistas que alrededor del mundo han venido a nuestras instituciones, a Colombia, a compartir las experiencias de internacionalización. Y es por eso que tenemos hoy al doctor Jorge Alberto Zuluaga Villegas. Él ha sido cónsul de Brasil con jurisdicción en Santander, en Norte de Santander, en Arauca y en Casanare. Ha recorrido nuestro territorio nacional desde los consulados de Brasil. También ha sido miembro de CIPLE, que es la Sociedad Internacional de Portugués en Lengua Extranjera. Ha sido miembro de la American Organization of Teachers of Portuguese, AOTP, de la Asociación Colombiana de Periodistas del Capítulo de Santander. Ha sido docente de diferentes universidades en el territorio nacional, como la Pontificia Bolivariana, la Santo Tomás, en la seccional Bucaramanga, que es bastante grande. Ha sido observador también para la prueba de CELPEBRAS, que es la prueba oficial del gobierno brasileño para la certificación en el idioma portugués. Y también director y presentador del programa Lua Cheia en las emisoras de WIS Estéreo de la UFPS en la Universidad del Quindío y de la Universidad Libre en Cali. Bienvenido, doctor Jorge. Nos agrada mucho tenerlo aquí en el escenario. Muito obrigado, muito bom dia para todos. Sejam bem-vindos para este bate-papo descontraído de educação. Em nome do embajador de Brasil em Colômbia, o senhor Luiz Antônio Balduino Carneiro, o setor educativo de nossa embajada em Bogotá, e desde aqui, desde o consulado de Brasil, em honorário de Brasil, na cidade de Bucaramanga, pues los saludamos a ustedes y es un gusto poder acompañarlos en Armenia y también en Neiva. Muchas gracias, Diego. Así es, y es precisamente esa la posibilidad que hoy nos da la virtualización. Cuando empezamos a analizar estos ejercicios de manera general, nos damos cuenta que la pandemia pues ha venido con muchas situaciones, algunas muy complejas sin duda, pero hemos visto, sobre todo para el sector educación y para todos los miembros de las comunidades académicas que estamos articulando, cómo esto nos ha abierto las puertas para poder llevar información de primera mano a nuestros estudiantes y a nuestros profesores. Les quiero contar que desde el año anterior, precisamente
vinculando esfuerzos con diferentes instituciones a nivel nacional y a nivel internacional, hemos logrado materializar algunas estrategias de movilidad para diferentes estudiantes y también para profesores, incluso algunos administrativos, donde la virtualidad ha jugado un papel importante en este ejercicio. Hace algunos años, la movilidad o la internacionalización tiene algunas limitantes muy fuertes, sobre todo por temas de presupuestos y desplazamientos. Pero hoy vemos, y este es un ejemplo muy claro sobre cómo las instituciones de manera resiliente empezamos a aprovechar esas oportunidades y a seguir explorando sobre lo que se está ofertando en términos internacionales, sobre cómo las instituciones debemos también prepararnos para poder afrontar estos retos y también el perfilamiento que requieren nuestros estudiantes para poder afrontar estas situaciones. Entonces, este es el contexto sobre el cual vamos a conversar hoy, precisamente es esa perspectiva desde las instituciones y poderlo desagregar un poco hacia las oportunidades que desde los gobiernos que ustedes representan puedan llegar a nuestras estudiantes y a nuestros profesores y de alguna manera finalizar el ejercicio generando o construyendo esas bases sólidas que se requieren para poder afrontar estos grandes retos. Entonces, María Teresa, pues bueno, creo que estamos muy bien acompañados en este espacio. Tenemos invitados internacionales de alto nivel, sobre todo desde los gobiernos de Brasil y el gobierno de Canadá, que sin duda va a ser muy importante para tener esa perspectiva completamente diferente de cómo estamos siendo vistos y de qué necesitamos para afrontar estos grandes retos como instituciones y como miembros de las comunidades académicas. Claro que sí, Diego. Además, hay un factor muy importante en los dos conferencistas que les presentamos hoy a nuestros públicos, y es que podemos centrarnos y focalizarnos hacia dónde debemos ir las instituciones de educación superior en el tema de internacionalización. Si bien ya hemos visto ofertas y hemos visto diferentes tipos de oportunidades alrededor del mundo, ¿qué está pasando con esta internacionalización? ¿Cómo podemos innovar? ¿Qué podemos presentarle a las directivas de todo el territorio nacional para enfocarnos de manera conjunta hacia una internacionalización y hacia unos procesos sostenibles y que lleven a nuestros muchachos a tener unas competencias globales? No siendo más, entonces, Diego, damos inicio a nuestras sesiones el día de hoy. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Maraté, por ese contexto general. Creo que es importante, doctora Magali y doctor Jorge, precisamente empezar a mirar esa visión que debiera tener o esa mirada que de las instituciones de educación superior debieran empezar a articular para aprovechar las oportunidades que se tienen desde el exterior. Quisiera preguntarles a ustedes cómo consideran que las instituciones en Colombia debieran fortalecer sus estrategias o de qué manera para aprovechar esas oportunidades que a veces de pronto ni nos enteramos ni estamos preparados para poderlas asimilar. Entonces vamos a dar inicio con la doctora Magali y continuamos con el doctor Jorge. Muchas gracias, María Teresa y Diego, por pues, plantear el contexto. Y bueno, respecto a la pregunta específica de qué deben hacer las instituciones colombianas pues, para aprovechar, fortalecer todos estos mecanismos de internacionalización, pues yo les puedo comentar lo que hacen desde hace muchos años las universidades canadienses y de pronto comentarles algunas cosas que han ido surgiendo pues a raíz de la pandemia en tema de internacionalización. Yo como observadora de los procesos que están ocurriendo en Colombia, puedo decir que ya hay mucho que se ha hecho en los últimos años. Cada vez más las instituciones de educación superior en Colombia pues se están insertando en digamos, toda esta dinámica de internacionalización. Hay cada vez más gente dedicada a este tema, hay cada vez más concientización y capacidades dentro de las instituciones. Muchas de las instituciones ahora tienen un plan estratégico y bueno, pues es como de alguna forma ya una muy buena dinámica, un buen punto de partida, y es lo que iba a comentar. En Canadá, la internacionalización como tal no es el objeto
de tantos esfuerzos institucionales, porque son procesos que ya se vienen desarrollando hace muchos años. Canadá, para las personas que no conocen muy bien Canadá y el entorno de la educación superior en Canadá, es altamente multicultural, son entornos internacionales, digamos, naturalmente en Canadá. Entonces los cuestionamientos son un poco diferentes y los enfoques de las instituciones de pronto han sido un poco diferentes. Sin embargo, hay en el tema de internacionalización y sobre todo de competencias globales, creo que están en este momento con las mismas preguntas, las mismas dinámicas de cómo hacemos para internacionalizar aún más los programas, los currículos, cómo hacemos para internacionalizar aún más nuestros campuses, porque en Canadá una universidad puede tener estudiantes de 180 países diferentes, pero las dinámicas a veces no permiten y es objeto de muchas reformas curriculares, no permiten justamente acoger esta diversidad. Los estudiantes canadienses muchas veces, y es algo que quiero comentar, no salen de Canadá, hay falta a veces como esa perspectiva global por parte de los estudiantes canadienses, y eso lo han notado las instituciones. Y el año pasado, bueno, antes de la pandemia, en 2019, el gobierno federal de Canadá lanzó una nueva estrategia de educación internacional y por primera vez se contempló un programa de movilidad saliente de estudiantes, distintas modalidades de movilidad, y se llama Global Skills Opportunity, enfocado en competencias globales. Justamente es un programa financiado por el gobierno federal de Canadá y es operado por Universities Canada, que es el equivalente de ASCUN aquí en Colombia, y por Colleges and Institutes Canada, que es la red de instituciones técnicas y tecnológicas de Canadá. Los estudiantes canadienses que se van a beneficiar de este programa, de hecho ya hay dos convocatorias que se llevaron a cabo, son estudiantes de, digamos, los que menos oportunidades tienen para salir afuera o beneficiarse de la movilidad internacional. Poblaciones minoritarias, First Nation, indígenas en Canadá, minorías también, y diversidad de procedencia en Canadá, y la movilidad se tiene que hacer a destinos no tradicionales, es decir, no pueden ir a Estados Unidos, Australia, Francia, sino que dentro de los destinos priorizados está Colombia. Entonces, quería comentar eso inicialmente y creo que tenemos más preguntas adelante para ir de pronto profundizando en este tema, pero eso es pues mi primer aporte a la pregunta. Muchas gracias, doctora Magali. Sin duda muy importante, sobre todo para esa perspectiva desde Canadá y cómo las instituciones están articulando con el gobierno colombiano y además con las instituciones de educación superior en Colombia. Doctor Jorge, la misma pregunta precisamente desde la perspectiva ahora de Brasil y esta articulación que se debe empoderar desde las instituciones. Bien, en primer lugar, mi saludo para Magali en la Embajada de Canadá, un abrazo para ella y es un gusto estar compartiendo este espacio. Bueno, en esta pregunta, ¿cómo es la mirada de las instituciones de educación superior frente a lo actual que tenemos con el tema de lo que son las relaciones que tenemos entre las universidades de nuestros países? Yo le diría en dos, en primer lugar. Primero, como en dos realidades, si miramos Colombia. ¿Cuáles son las dos realidades? Una de las grandes ciudades y otra la de la región. Porque las grandes ciudades, las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, puedo incluirla allí, tienen una facilidad de alguna manera que ha permitido en la que, si miramos históricamente el número de convenios que se tienen, la actividad, la movilidad de los mismos estudiantes que vienen y también que van
ha permitido que tengamos un panorama muy diferente al que vemos en la región, pero ha venido avanzando. Y en esto es muy importante el apoyo institucional. Es decir, ustedes desde las oficinas de relaciones internacionales vienen trabajando en tener convenios, de hecho que los tienen con Brasil, están en procesos de renovación de estos convenios. El tema de la enseñanza de las lenguas es muy importante. En la región no es fácil encontrar en las universidades, si hacemos un levantamiento, cuántas instituciones de educación superior del país tienen el concepto de multilingüismo, porque siempre históricamente hablamos de bilingüismo, pero lo fundamental hoy en día es el multilingüismo, es decir, el inglés, el francés, pero también considera el alemán, el italiano, el portugués. Y yo me he encontrado con esa grata noticia de que ustedes en ambas instituciones tienen, por ejemplo, nuestra lengua portuguesa. Históricamente hablando, hace 35 años, aproximadamente 30 años, en los Estados Unidos de América, las grandes universidades se interesaron por el portugués y comenzaron a ofrecer la lengua portuguesa dentro de sus instituciones. ¿Y por qué fue? Porque tuvieron una mirada no solo en el tema de los negocios, sino en el tema de educación y por la investigación que se desarrolla en Brasil. Entonces, llegamos a ese panorama de qué debemos hacer nosotros como instituciones. Y como estamos en la región, es precisamente consolidar desde los cuerpos directivos, es decir, desde las rectorías, vicerrectorías académicas, investigación, todos estos convenios que ustedes ya tengan y abrir nuevos panoramas. En Brasil actualmente, el plan de desarrollo de prácticamente todas las universidades federales y universidades como la Universidad de San Pablo, que es marco de referencia en América Latina, generalmente nunca baja del top 3 en América Latina, dentro de su plan de desarrollo tienen internacionalización. A nosotros en Colombia nos interesa este, también el tema de internacionalización porque hace parte de los programas de acreditación y reacreditación. Cuando CNA tiene estas visitas de los pares para acreditarse o reacreditarse, se sienta y bueno, ¿qué tenemos en internacionalización? Entonces, aquí yo cuando escuché la pregunta tomé nota de algunos puntos que considero que pueden ser muy valiosos para que ustedes consideren y es lo que en Brasil llamamos parcerías, es decir, crear esos trabajos conjuntos con instituciones que nunca, y algo que es muy de la cultura colombiana, que pienso yo que de alguna manera, cuando hablo de interculturalidad, Magali me encantó porque Canadá es un país multicultural y tiene gente de todo el mundo en sus universidades. Nosotros culturalmente tenemos algo por mejorar, y lo digo desde Colombia, como colombiano, y es no estratificar todo. Todo lo estratificamos, hasta las universidades. Entonces, muchas veces las universidades se sienten como de segunda o de tercera y mirar arriba por allá como a ciertas universidades lo ve difícil. O piensan que esas universidades que están en esos estándares no van a mirar a una universidad que tal vez no sea un reconocimiento nacional porque está en todo ese proceso de crecimiento. En Brasil no existe eso. Entonces, ustedes acompañan algo muy valioso que tiene el estudiante. El estudiante que está ahí en la universidad, en el salón de clases, en su casa, en cualquier espacio, es un soñador. Y nosotros también tenemos que ser soñadores. Permitir articular y generar esos puentes que ellos, el joven que está soñando, yo quiero ir en Canadá, yo quiero ir a Brasil a tal universidad, yo quiero ir a Estados Unidos de América, lo puede hacer porque se puede conseguir. Entonces, esas parcerías son importantes y desde aquí pienso yo algo muy valioso y considero que Magali también lo comparte conmigo, es que nosotros hoy estamos en este conversatorio, pero queremos mantener esa relación con estas instituciones en Armenia, en Neiva, para que sus estudiantes puedan llegar a nuestros países, para que sus profesores también puedan ser profesores visitantes. El intercambio, la movilidad docente es muy importante y procesos de investigación conjunta. Convenios efectivos es algo que también considero yo que es todo un desafío, porque las instituciones firman convenios y en muchas ocasiones quedan engavetados. El estudiante no tiene conocimiento y este es un ejercicio que convoca no solo a las oficinas de relaciones internacionales, sino a las oficinas de comunicaciones. ¿Hasta dónde le llega al estudiante la información? O alguien se entera, opa, había una convocatoria para ir a México, para ir a Perú, Argentina, Canadá, Brasil, y no se enteró y el estudiante posiblemente tenía todas las competencias para hacerlo. Y algo que yo voy a hablar durante todo el tiempo es un
cosa fundamental para mí es el apoyo a la investigación, promover los grupos de investigación. Ojalá las instituciones, yo esto lo he dicho en todas las de aquí en Bucaramanga, en norte de Santander, en Cúcuta, y en el Caribe, que he estado con universidades de allí, es ojalá que dentro de las opciones de grado que tienen los estudiantes, algún día las universidades consideren publicación de artículos de estudiantes de pregrado, porque casi todas tienen 5 opciones para graduarse los estudiantes, y qué bueno sería tener esta, de decir, usted publicó 2 artículos, con quién lo hizo, en dónde lo publicaron, una revista indexada, cómo fue, porque eso va a alavancar a la universidad, formando estudiantes investigadores, y al mismo profesional le dar unas competencias enormes. Entonces, espero no haberme extendido muchísimo, apreciados Diego y Teresa, con mi respuesta, pero la verdad, estamos muy emocionados de poder llegar a las regiones, algo maravilloso. Gracias, doctor Jorge. No fue extensiva, al contrario, considero que fue bastante puntual porque se abordaron muchos temas que quisiéramos ampliar el día de hoy. Iniciemos con el tema de investigación. Las instituciones de educación superior en Colombia, sobre todo en las regiones, visualizamos la internacionalización como el proceso de movilidad de estudiantes entrantes y salientes a los diferentes niveles de formación, ya sea a los técnicos y tecnólogos, a los pregrados o a los posgrados. Sin embargo, el ministerio nos guía y nos dice, ojo, porque hay 5 grandes líneas estratégicas que ustedes deben potencializar desde las instituciones de educación superior en el marco de la cooperación, de la movilidad, obviamente, de la investigación, de la internacionalización del currículo y de la gestión de esa internacionalización. El tema que toca el doctor Jorge me parece vital, porque la investigación es una de las prioridades en las instituciones de educación superior para acreditación de programas y acreditación institucional. En este orden de ideas, ¿cómo ven ustedes la investigación o esa articulación entre países, entendiendo que los sistemas de investigación son diferentes? En Colombia tenemos un ministerio que nos direcciona a manera de grupos de investigación y en esos grupos hay diferentes tipos de ejercicios, entre ellos los semilleros de investigación. Sin embargo, en los otros países no opera de la misma manera. ¿Cómo podríamos unirnos allí? ¿Cómo podríamos impulsar esa investigación internacional precisamente para internacionalizar el currículo, para lograr que nuestros muchachos tengan esas competencias globales y para lograr ese marketing en investigación, ese marketing científico que es tan necesario de poder publicar, hacer publicaciones conjuntas internacionales y publicaciones en idioma extranjero? ¿Cómo podrían ustedes sugerirle a las poblaciones que se lograra esa articulación? Cedo la palabra a Magali. Muchas gracias, señor cónsul. También un placer compartir el espacio con ustedes y creo que Brasil tiene pues mucha colaboración con Colombia y hay cosas muy interesantes pasando en esta relación. Respecto a los procesos de internacionalización de la investigación, entiendo que en Colombia es un punto importante de esfuerzos, que justamente hasta ahora los esfuerzos se han enfocado más en los procesos de movilidad, de gestión, de reformas curriculares, y se ha dejado de pronto un poco más desde las oficinas de relaciones internacionales el tema de la internacionalización de la investigación. En sí, la investigación es un proceso internacional por naturaleza. No se hace buena investigación que no sea en colaboración internacional en el mundo. Aquí, pues, compartiendo un poco la experiencia y la visión de la internacionalización de la investigación en Canadá, eso, como les decía, no es un punto, digamos, pues las universidades canadienses han avanzado y eso está integrado dentro
de las direcciones de investigación. Y aquí de pronto lo que he podido notar y que podría permitir acercamientos con pares canadienses es que a veces el primer obstáculo aquí en Colombia es el tema del multilingüismo, el idioma. El idioma es el primer obstáculo y es siempre nos dicen eso, nos encantaría hacer investigación con colegas de Canadá, pero tenemos el problema del idioma. A veces, realmente también, pues dada la multiculturalidad que existe en Canadá, yo he podido presenciar y he podido ir apoyando muchas colaboraciones que se hacen con investigadores canadienses que son migrantes de primera a segunda generación, que son hispanohablantes, y ahí se va generando pues la confianza de poder intercambiar y se va en el camino, el investigador colombiano puede ir afianzando el tema del idioma, y se han dado por ejemplo, hubo en el 2018 el gobierno de Quebec, la provincia francófona de Canadá, junto con el ICETEX, decidieron financiar una misión de investigadores en unos temas que son temas que el gobierno de Quebec identificó como temas globales para cambio climático, educación, por ejemplo, y digamos Colombia también tiene lo mismo, tiene identificado algunos temas específicos, y durante esta misión se pudieron realizar y el enfoque de la misión era que los investigadores quebequenses tenían que ir a región, a universidades regionales. Fueron a 18 ciudades diferentes y a raíz de esta misión se crearon muchos contactos personales, se conocieron. Ahora también se pueden generar mecanismos virtuales, pero es muy importante que se puedan y se pueda apoyar desde las oficinas de relaciones internacionales junto con direcciones de investigación, ese apoyo a encuentros de pares y que haya una conexión a nivel personal y, claro, pues a nivel de interés de investigación. Eso es lo que hace que prospera una colaboración y que se va creando confianza y se puede iniciar con un pequeño proyecto, después se involucran a estudiantes, por ejemplo, de pregrado, de maestría, incluso doctorado en algunos casos, dependiendo de las universidades, y eso va realmente a permitir consolidar la alianza, la investigación que se va a ser conjunta, y de ahí se puede desprender publicaciones conjuntas. Hay poco a poco una dinámica muy positiva que se va creando. En lo que hemos podido observar de esta misión, eso funcionó, como les decía, porque se crearon conexiones personales y también dentro de las instituciones en Colombia se identificaron algunas personas, unos campeones, las personas que están dispuestas, investigadores que por sus temas, por su apertura y su curiosidad, querían colaborar a nivel internacional. Y eso generó un círculo virtuoso al interior de las instituciones. Entonces, esos serían mis aportes para esta pregunta. Bien, yo referente al tema de investigación diría lo siguiente. En primer lugar, la experiencia con Brasil del estudiante y del profesional colombiano que ha llegado a Brasil es de que existe un enorme respeto por el estudiante colombiano. Históricamente nos tenemos que ir al año 1963 cuando arrancó lo que se denominan los convenios de cooperación entre ambos países apoyados a través de bolsas integrales, de becas integrales. Y esto ocurrió en un principio,
pues lo divulgaba desde la embajada, eso tiene ciertos límites, las embajadas y consulados, no todo el mundo busca información, sino cuando requiere algo específico. Entonces, en ocasiones, las personas no tienen eso muy claro, ha ido cambiando con el tiempo. Ocurría que los estudiantes que llegaban a Brasil eran invitados por profesores, doctores que visitaban las universidades. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga venía invitado un profesor de cualquier universidad federal o una universidad privada brasileña. Él como palestrante y como orientador podía invitar a alguna de las personas que tuviera cierta cercanía. Esto fue haciendo, hizo que Colombia comenzara a ganar como un terreno importante, pero llegó a ser en algún momento Brasil el país que acogió el mayor número de estudiantes colombianos en posgraduación, porque también tenemos muchos colombianos estudiando en Australia, por ejemplo, inglés, es un número enorme, pero haciendo posgraduación. Generó en los profesores y orientadores brasileños un gran respeto por las capacidades y las cualidades y el desempeño de los colombianos. Entonces aquí llegamos a algo también que es importante, no es solo que Brasil está dando esto al colombiano, sino lo que el colombiano está dando a Brasil porque son sus saberes y experiencias. Ya específicamente con la pregunta, en investigación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos traer nosotros hoy aquí a ustedes? Les voy a hablar de casos específicos porque a mí me gusta llegar a veces con hechos y datos que son contundentes y experiencias que hemos vivido como cual. Actualmente estamos presentando propuestas de investigación de universidades colombianas a universidades brasileñas. En el año, antes de comenzar, en el año 2019, llevamos 8 propuestas de la Universidad Católica en Bogotá. De la Universidad Católica, y esas 8 propuestas, 3 fueron aprobadas con la Universidad de San Pablo. Entonces, ellos, obviamente, ustedes bien saben en las oficinas de relaciones internacionales, las vicerrectorías académicas, la rectoría de la universidad, la importancia que esto tiene. Entonces, y ellos no lo hicieron a través de un convenio, sino de una carta para desarrollar esto, porque a veces los convenios tienen el problema de, pues se puede decir, la dificultad de cierta burocracia que los hace mucho más complejos. Y generan alguna dificultad. Entonces, se consiguió esto con ellos y comenzamos a extenderlo con otras universidades. Entonces, para ustedes en concreto, ¿qué puede haber hoy con esto de investigación? Presentar propuestas de investigación de sus grupos en diferentes áreas. Hay áreas que son claves en el caso de Brasil y que de alguna manera es un camino expedito. En ambas instituciones ustedes tienen programa de medicina veterinaria. En Brasil es por un lado veterinaria, por otro zootecnia. Ustedes forman médicos veterinarios zootecnistas. Ese es un campo increíble porque Brasil es marco de referencia en muchos de estos aspectos de la pecuaria, nutrición, reproducción animal, mejoramiento genético, todo esto. Entonces eso les interesa. De aquí de Bucaramanga, un estudiante, es una historia rápida, que le decían el loco en la universidad, en veterinaria. Y un día fue y me buscó y me dijo, Jorginho, yo quiero ir a hacer mi práctica en Brasil. Y a él le encantaba la investigación. Listo. Se llama Carlos Méndez, puedo decir el nombre y apellido de Carlos, se fue. Hizo su práctica en Brasil. La universidad lo invitó a que venga y hace su maestría. Y él se fue a trabajar con caprinos. Se quedó haciendo el doctorado y hace un par de años, en 2019, 2020, no tengo claro, fue noticia en todo Brasil porque el grupo de investigación que él estaba liderando allá en la universidad hizo un avance a nivel mundial genético en caprinos. Y la universidad pues publicó, el doctor Carlos Méndez, se les olvidó colocar el loco en ese momento, como lo llamaba todo el mundo en la universidad. Entonces, miren ustedes que hay muchas cosas por hacer y que podemos hacer. Como institución, ¿qué les digo yo? Pueden presentar perfectamente sus grupos de investigación. Hay áreas donde es más fácil y que tienen un camino expedito, como lo digo yo, las ingenierías, hasta en el campo del derecho. En relaciones internacionales nos falta mucho trabajar con facultades como derecho. Miren ustedes que siempre que vemos tienen las facultades de ingenierías, porque ese es un camino fácil. Medicina, enfermería, se puede. Mire, ustedes tienen en Armenia medicina, tienen enfermería. Y aquí derecho. Conseguimos el primer doctorado en ciencias clínicas que tiene la Universidad de Sao Paulo y los 3 programas de medicina que tiene Santander, que son en la UIS, en la UDES y en la UNAM.
un trabajo de más de 3 años, porque ya para ese, este es un proceso mucho más largo, pero es convertir al médico en un investigador. Un médico es genial en su, y tiene todo el conocimiento, pero dígale, escríbalo. Es bien complicado. Entonces, ustedes pueden pensar en eso. Tenemos la posibilidad de que los estudiantes que quieran ir, por ejemplo, al Hospital de las Clínicas, que es un hospital de gran porte, más de 6.000 funcionarios tiene el hospital, y ir a hacer allí yo les digo a veces periodos sabáticos, porque los podemos definir en semanas o en meses. La universidad lo recibe, la universidad lo recibe, tengan certeza de eso. Entonces, y lo trabajamos pues obviamente desde la Oficina de Relaciones Internacionales cuando es movilidad, ya cuando usted está graduado, porque también tenemos que hablarle a los egresados de las instituciones, que la universidad siga acompañando ese proceso, es importante, tienen esa posibilidad. Entonces, para cerrar un poco esto de investigación, ustedes pueden mirar al interior de sus instituciones qué propuesta consideran cabe para presentarle a Brasil. Y miren que curiosamente, algo que nos decía también Magali, la importancia de los idiomas. Esa propuesta de investigación no va ni en portugués ni en español, debe ser enviada en inglés. Y la universidad en Brasil la analiza, la califica, y si él tiene pertinencia, ya comienza el trabajo al interior. Cuando hay análisis de muestras, sí exige Brasil, si es en los laboratorios nuestros, que vaya alguien o algunos del grupo de investigación. Porque no es enviar una muestra por allá por DHL, les llegan, la analizan y envían los resultados. No, lo importante es eso, que se unan y que se sienten y vean las experiencias de la lectura cada uno o la interpretación como ven, hagan los levantamientos estadísticos, todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación. Entonces, es algo que podemos hacer y que yo me comprometo porque es algo que he venido haciendo desde aquí. Yo he dedicado este consulado honorario a trabajar básicamente en temas de educación, que es el área de desempeño que tenía. Pues muy bien, muy válidas esas apreciaciones, sobre todo desde la óptica internacional que tenemos claramente en este momento desde Brasil y desde Canadá. Sin duda, aspectos importantes para tener en cuenta en esta articulación que desde las instituciones de educación superior tenemos y podemos aprovechar con instituciones en el exterior. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento por nuestras redes sociales. Quiero saludar a las redes que nos acompañan, la Red Colombiana de Internacionalización de la Educación Superior, a los miembros también de la Red de Universidades del Alto Magdalena, Red RUAN, y recordarles que este es un ejercicio que se ha venido desarrollando esta semana como la Semana de la Internacionalización, evento articulado directamente por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y la Corporación Universitaria de William Corwila. Estamos precisamente trayendo sobre la mesa estos aspectos relevantes que desde la óptica internacional nos pueden dar unos insumos fundamentales para seguir articulando este crecimiento y el aprovechamiento de estas oportunidades. Vamos a continuar con la siguiente ronda de preguntas. Mariaten, adelante, por favor. Gracias, Diego. Gracias, doctor Jorge, porque nos habla de esa articulación tan importante. Yo allí quisiera hacer una pregunta. Brasil pertenece al Tratado del Atlántico Sur. Allí hay unos beneficios en temas de educación superior. ¿Cómo podríamos aprovechar desde las instituciones de educación superior? ¿Para qué programas? Ya que usted menciona Derecho, que es un programa con quien tenemos una dificultad, porque sabemos que legislar en cada país es diferente, por lo tanto, hay unos planes de estudio para cada territorio. Sin embargo, de allí se desprende desde el acuerdo unos beneficios de homologaciones, en fin. Y desde Canadá, ¿qué tipos de acuerdos entre cancillerías nos pueden cubrir para también tener esa igualdad de currículos o esa completitud de currículos entre los dos territorios? Comienzo, Evo, comienza Magali, ustedes me dirán. Pues yo creo que esta vez hagámoslo a la inversa, iniciemos con el doctor Jorge. Perfecto. Y le damos un espacio a Magali. Perfecto. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Hay un área de la embajada que es el sector educacional, el sector educativo, donde tenemos a Silvia Pinzón, que es el alma y nervio de ese sector y de otros tantos que apoyan todo lo que tiene que ver con todos estos procesos de educación. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros en el caso específico de facultades de Derecho y con muchos programas? Estamos trabajando con los grupos de posgrados.
¿qué hemos conseguido o qué hemos hecho? Que estos grupos, básicamente en unas temáticas específicas, como cuáles, el constitucional, derechos humanos y también el derecho privado. En estas áreas hemos venido trabajando, también con delitos cibernéticos y todo esto, haciendo procesos comparativos referente a ello. En ese sentido, en el año 2018 y 2019, estudiantes de Tunja, de la ciudad de Tunja, estudiantes de aquí de Bucaramanga, de las facultades de Derecho y de las especializaciones, realmente, no de la facultad, sino de la especialización en Derecho, fueron a Brasil, a la Universidad de Sao Paulo, a un seminario. La universidad les realizó un seminario con temáticas elegidas por la institución de origen, que en ese caso fue la Universidad Santo Tomás de la seccional Tunja. Entonces, en Derechos Humanos, ellos enviaron seis temáticas. La Universidad de Sao Paulo presentó a los profesores, doctores, que hicieron las respectivas conferencias, pero también los estudiantes enviaron previamente, los investigadores, dos propuestas de investigación que estaban desarrollando para hacer la ponencia allí. Entonces, ellos no solo tuvieron el seminario, sino que fueron ponentes ante estudiantes de la universidad, según el grupo que ellos definieron, el público algo. Entonces, en ese caso específico de derecho, lo que hemos venido apoyando y lo que se puede hacer muy fuerte es esto. El próximo año, y me atrevo a decirle a ustedes, porque sé que están las personas de la red, de cada una de estas experiencias que nosotros hemos tenido en lo que llamamos visitas de corta duración, que es decir, llevar grupos de estudiantes de una facultad específica para realizar un seminario, no es Turismo Sin Fronteras, sino hacer el seminario, después de los profesores conferencistas se invitan a Colombia y nosotros apoyamos eso, coordinamos eso de la visita del profesor. Próximo año vamos a tener una de las personas que es referencia en la Universidad Federal de Río de Janeiro y es la vicepresidente de la Comisión de la Facultad de Internacionalización, la doctora Connie Cesario. La vamos a tener una semana en Colombia y estamos organizando posiblemente que sea un periodo mayor. Ustedes pueden considerarla en la Facultad de Derecho. Nos dicen, mire, nos interesa que venga aquí a Neiva, que venga a Armenia o a las personas que nos acompañan de la red. Eso lo hemos venido haciendo. Que eso es muy importante porque no todos les queda fácil ir hasta allá, entonces es más fácil también traer al profesor doctor y que tenga ese acercamiento con los estudiantes a través de palestras o de una condensación de su cátedra durante una semana que dicta un curso o hace unas horas de cátedra con la institución. Perfectamente me puedo comprometer a decirles, si ustedes consideran y abren un espacio para la doctora Connie allí, pues ya después entre nosotros articulamos para que conozcan el currículo, en el perfil, el área de actuación de ella, para que haga parte de todo esto. Entonces, en ese sentido, de programas como Derecho, en los que la internacionalización no es muy fácil, pues tenemos que ir a temas muy puntuales, como estos tres que he mencionado, pero que son posibles y que ya lo hemos hecho, los he hecho una posibilidad. Otra que se hizo este año por la pandemia fue seminarios remotos, en los que se contó pues con traducción simultánea y pues hay muchísimas herramientas como esta que estamos utilizando aquí, en la que los estudiantes tuvieron esa oportunidad y en ese caso fue los de la especialización en administración hospitalaria. Fue dirigida y eso lo hizo también la Universidad de Sao Paulo, en ese caso, mostrándoles cómo administran un hospital de 6.000 funcionarios, pues hay mucho por conocer y por descubrir allí. Entonces, básicamente es esto, todo lo que tiene que ver con la cooperación que usted menciona, doctora Teresa, pues directamente con la embajada, pero algo que rompe barreras y que es muy importante que ustedes tengan muy, muy claro, y lo digo con todo respeto hacia todas las embajadas y cuerpos consulares, es tocar la puerta directamente, muchas veces es más efectivo, y no porque la embajada no se accione, sino porque existe por medio todo un proceso, y eso creo que lo comparte conmigo Magali, que está aquí con nosotros, que en muchas ocasiones es mucho más efectivo y mucho más rápido. Entonces, yo de alguna manera he ido eso, tocando esas puertas, convirtiendo un poco esto en una articulación que sea un poco más rápida. Cedo la palabra para Magali. Gracias, doctor Jorge. Doctora Magali.
Me disculpo por el ruido que están tumbando árboles justo aquí, perdón, que no lo tenía previsto. No se escucha, doctora. Ojalá. Respecto a programas y sobre todo, pues, convenios marco que permiten que haya cada vez más reconocimiento mutuo entre Canadá y Colombia. En los últimos años se han venido firmando convenios, por ejemplo, ASCUN firmó un memorando de entendimiento con su contraparte en Canadá, Universities Canada. Por ejemplo, el gobierno de Quebec tiene desde hace muchos años convenios establecidos con el Ministerio de Educación de Colombia, con el ICETEX. Hay un marco institucional de convenios que de alguna forma ya permiten algunos pues reconocimientos mutuos y más concretamente quisiera pues aprovechar para comentar un programa que permite a cada vez más estudiantes colombianos y lo comento porque no son solamente estudiantes de Bogotá, de Medellín, de Cali, sino estudiantes de región también. Es el programa, un programa financiado por el gobierno federal de Canadá que financia movilidad de estudiantes de pregrado. Son estudiantes colombianos activos, por ejemplo, en sus dos respectivas instituciones, si tienen estudiantes estudiando programas técnicos, tecnológicos, profesionales, cuando tienen un convenio establecido con una institución canadiense, socia, pueden aplicar a este programa. Se llama Emerging Leaders in the Americas Program. Es un programa de formación de líderes en las Américas. No es solo para Colombia, sino de México hasta el sur de América Latina. Es un programa que financia semestres académicos. Entonces, los estudiantes pueden ir a cursar cursos que corresponden a su programa, su malla curricular aquí en Colombia, van a Canadá, la institución canadiense no cobra matrícula, se estudia estas materias y a la vuelta el estudiante las valida. Entonces tiene una parte, es un intercambio académico con pues homologación de materias aquí en Colombia. Y este programa cubre, es un monto fijo, son $7,200 canadienses por 4 meses para estudiantes de pregrado y para estudiantes de posgrado. La beca cubre estancias de investigación o seminarios de investigación, $9,700 canadienses. Comento este programa porque desde el 2009 ha permitido financiar la movilidad en más de 600 colombianos. Muchos de ellos han podido pues validar lo que estudiaron en Canadá y eso pues les ha permitido graduarse pues con un componente de currículo canadiense también. Lo comento porque muchas veces no se conoce este programa y se pierden las oportunidades por no conocer el programa. Como todos los programas de becas, también requiere una gestión institucional importante por parte de ustedes, gestión de convenios, también divulgación de la convocatoria, acompañamiento a los estudiantes de pregrado, de posgrado, en aplicar a la convocatoria, porque todas las convocatorias son procesos competitivos. Hay que saber presentar hoja de vida, carta de motivación en los términos que esperan en Canadá. Y eso es un reto importante para estudiantes que nunca han salido, expresarse en otro idioma, dominar formato de hoja de vida, saber realmente expresar su proyecto en otro idioma, ir al grano. Eso no es fácil y eso requiere esfuerzos institucionales por parte de las instituciones en Colombia. Hay algunas que ya han hecho la tarea y eso es, como les digo, pues también una responsabilidad de las oficinas de relaciones internacionales para que
justamente estos estudiantes que creen que estas oportunidades no son para ellos y con un poquito de apoyo pueden lograr participar en estos programas y eso cambia una vida, abre otras perspectivas, permite tener estas experiencias y además eso permite también acercamientos institucionales porque pues requiere que haya convenio, interlocución por parte de ustedes con Canadá. ¿Estás en mute, Jorge? Señor, qué pena. Veo una pregunta por aquí que dice, parabéns pela atividade, si yo quisiera hacer un intercambio ocasional en Colombia, ¿cuál embajada puedo abordar en Brasil? El gobierno brasileño posee programas de internacionalización. Olha, sé que es un brasileño, entonces voy a responder en lengua portuguesa. Ustedes me disculpan. Entonces, para el estudiante, el profesional que está en contacto con nosotros en ese instante, eu vou deixar meu contato, vou enviar meu contato, então pode escrever para mim, porque eu preciso saber a área específica de interesse e qual é o programa, né? A linha de pesquisa também que quer desenvolver aqui na Colômbia e assim eu posso lhe ajudar. Existem sim, tem sim, e tem essa possibilidade. Essa é uma pergunta que venia de Brasil, querido Dr. Diego, doutora Teresa, e pois, aqui lá eu, pois, penso eu que era pertinente responder. Está em sua casa. Precisamente, perdóname, Dieguito, con una pequeña intervención ahí, precisamente muchas gracias, porque este tipo de contactos y este tipo de ejercicios son los que necesitamos en estos diálogos. Miren que tenemos personas de otras naciones también interesadas en esos intercambios y en estos procesos que nos activan tanto como instituciones y también como comunidades, porque no podemos dejar de foco que como internacionalización tenemos que propender por la multiculturalidad. De esta forma, en el chat les dejaremos los datos de contacto para las personas que están interesadas también en venir a Colombia, a las zonas más hermosas esto, que tiene. Doctora Teresa, yo quería decir acerca de esto cuando comenzó, Magali mencionó el interés de Canadá, de que los canadienses vayan a otros lugares. Brasil, históricamente, el estudiante brasileño miró a Norteamérica, ¿no? Los Estados Unidos de América, Canadá, que está invadido de brasileiros, y Europa y Asia. Ahora hay un interés por la América Latina. Y ese es un desafío que tenemos nosotros, y un desafío que les traigo a ustedes en las oficinas de relaciones internacionales y desde las directivas de las universidades. Y es que pueden acoger estudiantes brasileños en sus instituciones, que hay ese interés de Brasil actualmente de muchos estudiantes, porque las cifras son muy desiguales. Tenemos muchos colombianos yendo para universidades brasileñas en movilidad, en el pregrado, pero no son tan altos los números. Entonces, esto es algo por lo que tenemos que trabajar y podemos hacerlo también en conjunto. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, muy bien. Creo que estamos avanzando precisamente en este conversatorio, hablando con miembros diplomáticos de la Embajada de Canadá y de la Embajada de Brasil en Colombia, precisamente sobre las estrategias disruptivas para la internacionalización de las instituciones de educación superior. Ya para finalizar, quisiéramos conocer de primera mano cuáles son esas oportunidades que tanto profesores como estudiantes pudieran encontrar desde las embajadas que ustedes lideran. ¿Quién comienza? Porque primero las damas. Adelante, doctora Magali. El volumen subió un poco, entonces espero que se me va a escuchar bien. Pues oportunidades, como decía en la intervención anterior, el programa de becas ELAP, que es un programa anual, la convocatoria se abre cada año en febrero hasta abril. Hay una ventana de 2 meses para aplicar, pero la aplicación requiere preparación y, como les decía, requiere que haya convenios preestablecidos entre instituciones en Colombia, por ejemplo, Corwila, con instituciones pares en Canadá. Hay también muchas de las organizaciones en Colombia, como ICETEX, Colfuturo, MinCiencias, que tienen convenios establecidos con instituciones canadienses. Lo mismo, cada año hay convocatorias.
mencionar para personas interesadas en posgrados en la provincia de Quebec, el ICETEX maneja exención de matrícula 2 veces al año, se aplica a través del ICETEX, y de manera general es eso, las personas muchas veces se pierden las oportunidades por no buscar o no saber dónde buscar. Entonces, nuevamente una invitación a las oficinas de relaciones internacionales y pues me parece que este espacio que han tenido esta semana pues es un gran acercamiento a estas oportunidades. La recomendación que siempre hago es, muchas veces se pierden las oportunidades por falta de anticipación, primero falta de acceso a la información, pero cuando se tiene la información uno pospone o no le dedica todo el esfuerzo necesario, porque competir por una, que sea una beca, una estancia, ser admitido en un programa, realizar algo con un socio, en este caso pues canadiense, requiere especial dedicación, y a veces es eso, por no dedicar tiempo y esfuerzo a, primero, una cosa de forma, yo siempre insisto en eso, hay ejemplos, por ejemplo, hay estudiantes que aplican a becas y presentan una hoja de vida de 6 páginas, un estudiante que tiene muy poca experiencia laboral, muy poca experiencia en la vida, eso en Canadá, pues, les parece muy pretencioso que un estudiante, entonces simplemente es que al estudiante o incluso al investigador pues se le apoye en estos aspectos de forma. Yo sé que muchas universidades organizan talleres, cómo redactar hoja de vida, cómo redactar proyectos de investigación, tanto para estudiantes, eso es muy importante. Incluso pues en Canadá hay algunas plataformas que dan tips, recomendaciones muy útiles para eso. Entonces, decir, oportunidades hay, entonces hay un reto de acceso a la información y el otro reto es el reto de saber presentarse, y eso requiere fortalecimiento de capacidades internas, una gestión con socios, entonces hay mucha responsabilidad que recae en sus respectivas oficinas. Bueno, yo tengo una presentación, voy a hacer muy, muy rápido, voy a compartir una presentación, a ver, yo creo que la compartir pantalla, aquí está. En un instante, ya ahí creo que ya la están visualizando. Rápidamente, voy a ser muy rápido, y yo la quise llamar como Brasil, un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades, ¿por qué? Porque ustedes, en primer lugar, hay que destacar la importancia de la lengua portuguesa, y ya bien lo dijo Magali en todo esto: la importancia de la lengua es el multilingüismo. Ustedes están en 2 instituciones en las que están cuidando y que acompañan todo esto, lo que tiene que ver con la lengua portuguesa. ¿Por qué? Porque a través de la lengua puede tener una inmersión en la cultura. Y segundo, el consejo que siempre le dejo a las personas que aprenden una lengua: certifíquese en la lengua. No coloquen su hoja de vida, ahora que hablaba Magali de la importancia de todo esto, de la forma, ¿no? De cómo redacto un documento, de cómo presento mi hoja de vida. Los porcentajes no sirven. Los porcentajes son algo ambiguo para mí. Hablo 50, entiendo 80 y escribo 100, no dice nada a una certificación, un CELPE-BRAS, ¿no? En el caso nuestro del portugués y en las otras lenguas, cada una tiene sus certificaciones. Muy importante que ustedes sigan apoyando la enseñanza de las lenguas, muy importante esto, que lo hagan en sus instituciones, ya que hablamos de la diferencia que existe entre las grandes ciudades y la región, pues esto cabe decirlo aquí. ¿Qué tenemos? La movilidad estudiantil a través de los convenios que ustedes tienen, pero también el gran desafío de que tengamos los estudiantes de las universidades brasileñas aquí en sus instituciones. ¿Qué tenemos también? La movilidad docente.
Es algo que venimos apoyando fuertemente. Los profesores no les queda muy fácil en muchas ocasiones porque tienen su familia, tienen sus hijos y todo esto. Hice todo el periodo académico, que son aproximadamente 16 semanas. Es complejo, pero en las universidades tanto de Brasil o los profesores, porque podemos pensarlo, es en traer profesores de universidad brasileña, pero también que nuestros profesores vayan a universidades brasileñas. Entonces se condensa la cátedra. Estamos hablando ya no de 16 semanas, sino de 12 semanas. Entonces la carga horaria pues es mayor para esa disciplina, el caso específico, y ahí vemos una imagen que presenta muchas de las instituciones en las que se puede hacer. Ustedes que tienen convenio con la PUC en Río, con la Pontificia Católica, con UNESPI, pueden hacer esto. O si tienen interés extenderlo con otras universidades, para eso estamos aquí. Tenemos lo que es la investigación conjunta, que ya lo hablamos, la importancia y lo que pueden hacer, presentar sus propuestas de investigación conjunta para llevarlas a Brasil, de alguna manera nosotros hacer el lobby y arrancar en este proceso. Tenemos las visitas de corta duración, que también lo mencioné, estudiantes de un área específica, generalmente ha sido con grupos de posgrados, pero también se puede considerar en pregrado, que van a una universidad brasileña a recibir unas conferencias que son un seminario certificado y visitas empresariales. Esto es algo que ha tenido un resultado bien interesante. Y ya para posgraduación tenemos tres caminos para que ustedes apliquen a las becas en Brasil. Uno es la convocatoria anual que hace la Embajada de Brasil. Hay una en este momento abierta que tiene la opción para doctorado, pero también hay para maestría, ¿no? Tenemos la alianza estratégica entre la OEA y el Grupo Coimbra de Universidades, que son universidades federales, y tenemos el contacto directo. El contacto directo es buscar un profesor, un orientador, que me va a invitar a una universidad en Brasil. Esta es una conferencia completa solo dedicada a esto, que es más o menos de 1 hora 15. Si ustedes algún día lo consideran, pues yo estaré encantado en presentarla, en estar a entera disposición. Entonces, esto es un poco lo que les quería presentar desde aquí, desde Brasil. No sé si hay alguna inquietud, o, pues desde el consulado honorario de Brasil, que queremos hacer con ustedes y que sepan ustedes, no solo en las instituciones que estamos en estas casas de estudio, sino en la red que nos está acompañando. Miren que el 3 de diciembre hay una reunión, creo que es viernes 3 de diciembre, algo así, o 5, no tengo claro el día, pero es un primer viernes de diciembre, se reúne el Nodo Caribe de las universidades en Valledupar. Y yo con ellos he venido apoyando actividades, me voy a ir a Valledupar para sentarme a hablar con ellos y mirar qué podemos hacer. Lo digo no para contar, voy en Valledupar a hacer esto, sino para que ustedes sepan que cuentan conmigo también. Y con la Embajada de Brasil y con el sector educativo de nuestra embajada, porque Silvia es una hacedora de cosas increíbles. Ella hace magia. Entonces, vamos a traer esa magia brasileña a sus instituciones, vamos a llevar los saberes de los estudiantes de sus instituciones a que vivan el Brasil, y no solo el aspecto de la inmersión en la cultura, sino también del crecimiento del conocimiento. Aquí hay una pregunta de un brasilero para Canadá. Magali dice: yo soy de Brasil, pero me gustaría preguntar a la representante de Canadá cuáles acuerdos entre los países hay. Ah, él después lo hizo ahí en francés. Muchas gracias por la pregunta. No hablo lo suficientemente bien en portugués para contestar en portugués, entonces lo haré en español o en francés, si la persona lo souhaite. Respecto a eso, pues voy a colocar en el chat los datos de contacto de mis colegas de la Embajada de Canadá en Brasil. Tengo un grupo de colegas muy activas en el tema de educación. En Brasil hay 10 personas que cubren educación en todo el país, entonces creo que la persona va a poder encontrar la información a través de estos contactos. Ya los pongo en el chat. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente, doctora Magali, doctor Jorge, por este espectacular conversatorio, precisamente con las diferentes instituciones de educación superior de la región, tanto del eje cafetero como del
departamento del Huila y demás departamentos alrededor. Queremos también extender un agradecimiento de parte de nuestros rectores, el doctor Diego Jaramillo, rector de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, también a su equipo directivo, a la doctora Adriana Gutiérrez, directora académica, a la doctora Gloria Vélez, vicerectora administrativa, que han estado apoyando de manera articulada este ejercicio. De parte también de la Corporación Universitaria del Huila, Corhuila, también queremos extender el agradecimiento desde nuestro rector, el ingeniero Oscar Eduardo Chavarro Arias, la doctora Fulvia Lucero Valderrama Chavarro, vicerectora académica, y al doctor Carlos Reyes, vicerrector financiero y administrativo. También saludar a todas las instituciones que nos acompañan en este ejercicio y que han contribuido de manera efectiva y articulada para poder estar hoy celebrando con ustedes este espacio. Nuevamente, agradecerles, María Teresa, a nuestros invitados, importante las apreciaciones que hemos tenido y sin duda un ejercicio para continuar construyendo a través de la cooperación internacional y claramente desde la región. Claro que sí, Diego. Y también invitarlos para que este no sea el primer conversatorio. Yo creo que tenemos que seguir generando espacios de diálogo para ir interviniendo un poco en las mentes de todos nuestros públicos. Cada vez que les llegamos con un mensaje diferente, estamos recalcando la importancia de esa internacionalización, no solo por el ámbito académico, sino como un proyecto de vida. Bien lo decíamos al inicio, en la primera sesión con la que abrimos la Semana de la Internacionalización, que viajar en la juventud puede ser un tema académico, pero ya en la adultez ya lo vamos a ver en los aportes que trae para nuestro proyecto de vida, las ganancias que vamos a tener como personas si nosotros miramos otros mundos, si ejercemos la multiculturalidad, si nos damos la oportunidad de conocer. Entonces, muchas gracias por el espacio que nos han brindado ustedes en sus agendas. Muchas gracias a los públicos que tenemos en la sala el día de hoy. Y ojalá podamos concertar un nuevo encuentro para este diálogo. Un abrazo, Magali, un abrazo para usted también, doctor Diego, doctora Teresa, desde Brasil estamos a disposición y todos siempre serán recibidos como el Cristo Redentor de brazos abiertos. Muchas gracias, doctor Jorge, doctora Magali. Muchas gracias, merci beaucoup, thank you very much. Me pareció muy valioso este espacio. Espero que podamos seguir en contacto y muchos éxitos en el resto de las actividades que llevan a cabo. A todos un excelente resto de semana y resto de día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Do you want to speak English? En este video les contaremos las ventajas de aprender inglés en Corhuila en el convenio con London Language Institute de Canadá. Excelente intensidad horaria que les permitirá adquirir competencias de nivel intermedio en el idioma inglés. Acceso a la plataforma interactiva My English Lab, donde ustedes podrán reforzar todo lo que han aprendido y practicar las cuatro leyes del idioma inglés. Metodología Master Learning que les permitirá adaptarse a situaciones funcionales de la vida real. Certificación internacional por cada nivel aprobado con equivalencia a los estándares del marco común europeo. Ustedes pueden estudiar inglés donde prefieran, pero si lo hacen directamente con Corhuila, no tendrán que presentar ninguna prueba de validación ni ningún certificado de examen internacional. No dejes para último momento tu sueño de aprender inglés. Empieza ya. Y por último, recuerden que la competencia comunicativa en nivel B1 aplica solamente para estudiantes matriculados a partir del 2021 en aquellos programas donde no está el inglés dentro del plan de estudios.